cachimbos de la Facultad de Sistemas. Sean bienvenidos a esta su casa, Facultad de Ingeniería y Sistemas, una de las facultades que es el ejemplo para nuestra universidad. Yo quisiera no tanto referirme a la parte académica, porque ese es el reto que tiene, que va a tener cada uno de ustedes. Con mayor razón que son alumnos que han tenido los problemas que todos hemos pasado por esto de la pandemia, con las clases virtuales que muchos se matricularon y pasaron de año sin haber asistido a clases inclusive. El problema está ahora que ya están en la universidad, que a veces el nivel que traen no es el óptimo. Entonces ahí viene el reto a ustedes jóvenes de multiplicar exponencialmente, mejor aplicar el exponencial para que puedan agrandar su conocimiento. Tienen que estudiar más, tienen que dedicar más tiempo de estudiar. Esa es la recomendación. Lo otro, que es importante también, la identidad. Ya están en esta su facultad, Ingeniería Informática y Sistemas. Por lo menos, pues, para empezar, saber el nombre de su decano. A veces llegamos a la casa y no sabemos quiénes están en casa. El nombre del profesor de su curso. Ahí empecemos. Saber que esta, su Facultad de Sistemas, está acogiendo, no por 5 años, algunos se van a quedar un poco más de tiempo. Esperemos que no sea así, que sea 5 años, y el resto de año que sea para hacer la tesis o hacer una maestría. Para expresarles y decirles que aquí están los nuevos, están incorporándose a una familia, porque esa va a ser la nueva forma de relacionarnos entre todos, porque entre todos vamos a encontrar solución, ¿no? Entre todos vamos a encontrar alternativas y entre todos vamos a plantear nuevas ideas. De aquí sale, la gente sale obviamente, en primer lugar llega desconociéndose, pero cuando sale, sale con una afinidad bastante grande que finalmente terminamos siendo una familia, la familia de FIS. La expectativa por la relación humana está permanentemente apoyada por parte de nosotros los profesores. No duden, cuando tengan algún problema, incluso más allá de la cuestión académica, porque muchas veces sucede así, nosotros los profesores asumimos una suerte de estatus hasta de confesor. ¿Por qué? Porque es el grado de confianza que el profesor, digamos, exhibe o muestra o logra a través de una afinidad con el alumno. Y el alumno puede tener algún tipo de problemas, como los hay, que escapan a la situación académica. Incluso ese tipo de problemas, nosotros como docentes estamos en la predisposición de apoyarlos. Vamos a buscar soluciones en todos los aspectos en la medida en que sea posible. No duden entonces de incorporarse a este grupo como un miembro de la familia más. En la parte técnica, comprométanse desde ahora a lo que siempre hemos venido diciendo, 3 cosas como obligación de ustedes: estudiar, estudiar y estudiar. No hay otra obligación por el momento. Hagan ustedes respuesta de mucho honor a la hasta ahora demostrada capacidad, o llámese por otro lado que sea suerte, de haberse incorporado a una facultad. A una facultad muy prestigiosa, a una facultad que en los pocos años de existencia es una de las últimas de creación de la universidad. Sin embargo, tiene seguramente uno de los logros mejores alcanzados hasta el momento. Se evidencia con que somos hasta el momento la universidad con más cantidad, la facultad con más cantidad de alumnos y mayor cantidad de postulantes proporcionando. ¿Vean? Entonces esto implica que ustedes tienen un estatus ya diferente. ¿En qué sentido? Tienen un estatus universitario frente a muchos otros jóvenes que han pretendido también estar en el lugar que ustedes están, pero que no han podido. Eso ya es un reto y es una responsabilidad. Que implica que responder mejor, cada vez que ustedes se esfuercen, el conocimiento que se logre no va a ser para el profesor, no va a ser para el decano, va a ser para ustedes. Y eso es lo que queremos. El profesor que más les exija, seguramente al final va a terminar, aunque en un primer momento es odiado, pero al final va a terminar seguramente el más apreciado, porque cada uno de nosotros se va dando cuenta con el paso del tiempo que realmente quien más nos exige es quien más quiere que nosotros aprendamos. Por favor, ponemos el pie. Sean jóvenes de esta promoción 2023-1, sean bienvenidos a esta nueva familia, la familia de la FIS. Y por el
seguramente con el deseo y el reto de que dentro de 5 años tengamos igual cantidad de profesionales o de alumnos casi profesionales egresando, un saludo con cada uno de ustedes. Saludos. Saludos.